Antier me fui a caminar allá al bosque donde está el colegio militar y hablaba yo de que se puede uno caer, pero hay que levantarse. Siempre uno se anda cayendo y se levanta, ¿no? Yo me he caído no sé cuántas veces y además en público. Y ayer pasaron cosas interesantes. Y esto es con todo respeto, ¿no? Porque no, es de mala fe, pero sí, alegra la vida. Se camucó el presidente del PRI en una declaración. Es evidente que fue un error, pero miren lo que dijo. ¡Producción! Nosotros no impulsaremos ni apoyaremos ninguna reforma que beneficie a México. Es decir, ya está. Nosotros no apoyaremos ninguna reforma que beneficie a México. Se equivocó, ¿verdad? No está truqueado, ¿verdad? Eso lo deben declarar, porque sí fue un error. Ya se le fue. Y a todos nos pasa. Y el señor Lozano, él es, para contextualizar, porque también no se sabe mucho, es el dirigente, o uno de los dirigentes del grupo Frena. Están bien definidos. O sea, no son de los de la política robalera. El que se está en dos aguas. O sea, el robalo se maneja en agua dulce y en agua salada. Entonces, estos no robalean. Me caen bien, pues. Porque no simulan de que son independientes, de que son objetivos, neutros, de que son centristas, moderados. El señor ayer estaba informando y en contra mía, hablando en contra mía, yo traigo un ángel de la guarda. O sea, y los que se juntan con el diablo les va mal. ¿Sí? Bueno, ¿por qué no ponen a lo del señor? Con todo respeto, nada más para... Presidencial, que nos dejan a convertir en la mitad de las casillas para poder correr a López. López ayer se refirió a mí en la mañanera. Me está echando encima a todos sus perros de la disidencia controlada. Me voy a permitir presentarles lo que dijo López ayer, que por cierto se le están acabando sus días al señor López. Ahí nos vemos. Hasta luego. Adiós.